Se dice que el misterioso aparato de Xiaomi N7 está en proceso. Che, un informante que salió ayer tiró los números de modelo del Xiaomi 14 y 14 Pro. Se espera que estos modelos salgan a fines de este año en China, pero el Xiaomi 14 Ultra se va a estrenar en la primera mitad de 2024. Según una publicación del informante Digital Chat Station en Weibo, además de estos modelos, se lanzó la primicia de que hay un modelo completamente nuevo a la vuelta. Dicen que el Xiaomi 14 y el 14 Pro tienen los números de modelo 2312-7PN o CC y 2311-PN-N5BC para el mercado chino. Para el mercado global, esos dispositivos tienen los números de modelo 2312-7PN-NOCG y 2311-6PN-N5BG, respectivamente. Los números abreviados de modelo de estos dispositivos son N3 y N2. El Xiaomi 14 Ultra se dice que tiene el número de modelo N1. Todos estos dispositivos se esperan que corran con el Snapdragon 8 Gen 3, que supuestamente sale en noviembre de este año. En la captura de pantalla anterior, la línea tiene otro aparato con el número abreviado N7. Agregó que ese dispositivo nunca tuvo una generación anterior, así que parece que es un dispositivo completamente nuevo. Los competidores de Xiaomi en China, como Oppo, Vivo, Huawei, Motorola y Samsung, ya han sacado dispositivos plegables con pantallas que se doblan. ¿Me entendés? Por eso hay chances de que el N7 sea el Xiaomi Mix Flip, que podría ser un dispositivo plegable con pantalla que se dobla, al mejor estilo StarTAC de Motorola. Es mejor esperar para más informes y saber qué onda con este misterioso N7. En noticias relacionadas, el informante Ice Universe dice que el Xiaomi 14 Ultra se va a estrenar antes que el Xiaomi 13 Ultra, que salió en abril de este año. Eso significa que el Xiaomi 14 Ultra podría estrenarse en el primer trimestre de 2024. Xiaomi se mandó un movimiento y está trabajando en un dispositivo inteligente re misterioso que no tiene antecedentes en su línea top de dispositivos. La posta vino de Digital Chat Station, que siempre tira filtraciones que se cumplen. Después de lanzar el dato, los Xiaomi 14 y 14 Pro, que supuestamente van a salir en noviembre con el Snapdragon 8 Gen 3, la filtración también se encontró el modelo con el código N7 para DSS, Digital Chat Station. Aunque este detalle no revela nada del dispositivo en sí, es todo un misterio porque nunca antes Xiaomi trabajó con una numeración así. Y tiene tres modelos, N1 Xiaomi 14 Ultra, N2 Xiaomi 14 y N3 Xiaomi 14 Pro. Xiaomi 14 y 14 Pro podrían ver la luz en noviembre. El Xiaomi 14 Ultra podría llegar antes de lo esperado y competir con el Galaxy S24 Ultra. Por ahora, estos dispositivos con el número N7 siguen siendo un misterio total. Pero Digital Chat Station y otros análisis suponen que tal vez se llame Xiaomi Mix Flip, o sea, un dispositivo Honda Motorola Razr y Galaxy Z Flip. Samsung, Motorola, Oppo y Vivo ya venden dispositivos Flip en China y Xiaomi viene atrasado en este segmento porque siempre jugaron con el Mix Fold. Como de costumbre, Xiaomi no tira data de estas filtraciones, así que hay que esperar a otros rumores en el mercado y alguna que otra confirmación. Con todos estos movimientos, habrá que ver qué hace Xiaomi en el mercado ultra competitivo de los smartphones. Si el nuevo celular de la marca va a poder sobresalir entre tantos dispositivos que ya están disponibles. Por ahora no hay noticias oficiales de Xiaomi sobre la fecha de lanzamiento o las especificaciones del N7 o el Xiaomi 14 Ultra. Pero el mercado está esperando ansiosamente que Xiaomi tire alguna novedad y rompa todo en el mundo de los smartphones. En mi opinión, el lanzamiento de este nuevo dispositivo de Xiaomi es muy emocionante. La competencia en el mercado de los smartphones es feroz y es genial ver cómo las compañías están innovando con diseños plegables. Si Xiaomi logra destacarse con el Xiaomi Mix Flip y ofrecer características atractivas, podría tener un impacto significativo en el mercado. Será interesante ver cómo responden los consumidores y cómo afecta a las marcas líderes en la industria. Estoy ansioso por ver qué sorpresas nos trae Xiaomi en este nuevo capítulo de los smartphones. Parece que Xiaomi está decidido a mantenerse en la competencia de los teléfonos inteligentes con estos nuevos modelos. El mercado
está saturado de opciones, especialmente en el segmento de los teléfonos plegables. Pero si Xiaomi logra presentar un dispositivo innovador y de calidad, podría atraer la atención de los consumidores. Sin embargo, será interesante ver cómo se posiciona Xiaomi en este mercado tan competitivo y si logra destacarse entre las numerosas opciones ya disponibles. Estaremos atentos a los anuncios oficiales de Xiaomi para obtener más detalles sobre estos nuevos modelos y sus características.